Y Miroslava también es del Colegio Americano, ¿no? También es del Colegio Americano. Me contabas de Miroslava un poquito. De Miroslava yo no la conocí tanto en el Colegio Americano como cuando ella fue reina del Blanco y Negro. Después yo fui reina del Deporte y Consuelo Ríos Ertuche fue reina de no sé qué. Entonces nos juntaron en una cena a todas las que habíamos sido reina de X cosa. Y ahí estaba yo sentada junto a Miros y empezamos a hablar ella y yo. Y en cierta forma nos hicimos amigas. Miro era algo mayor que yo, sí. Pero de todas maneras era una persona muy sensible, muy encantadora, muy sencilla, digo, porque no podemos negar que era de una belleza impresionante, ¿no? Y sin embargo era muy sencilla, muy encantadora, muy inteligente. Me comentabas que ya había esta cuestión depresiva, ¿no? Un poquito. Sí, porque cuando yo iba a hacer una película en que tenía que montar a caballo, yo ya había montado a caballo. Tomaba yo clases con Mariles. Y entonces seguí tomando clases con Mariles. Y iba todos los, pues creo que dos o tres veces a la semana a montar. Y en una ocasión, cuando estuvimos juntas en otra reunión, yo dije, me tengo que ir porque yo tengo que ir a montar a caballo temprano mañana. Entonces Miros me dijo, oye, a mí me encantaría. Dije, pues encantada, dame tu dirección y voy por ti en la mañana y nos vamos temprano a montar. Y efectivamente fui por ella y entonces salió la muchacha y me dijo, no, pues la señorita no se ha levantado y está muy dormida. Y entonces yo dije, bueno, a lo mejor ya no quiere montar a caballo, ¿no? Y yo creo que era eso, ¿no? Porque después con el tiempo supe que dormía mucho, sí. Y que tenía problemas que realmente creo que no los hablaba con nadie. No, probablemente no. Uno de sus grandes amigos fue Ernesto Alonso y probablemente con él sí desfogaba mucho, ¿no? Sí, porque hacia afuera no se notaba nada, ¿no? Lo nada. Que me decían la gente que la trataba y nada, todo. Nada. Sí. Pero indiscutiblemente era una gran estrella, Miroslava. Sí, no.